Más Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. ¿Qué tal? Muy buena noche, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Y ya estamos, por supuesto, en esta cita informativa de Chiapas al Cierre, completamente en vivo. Gracias a usted que ya está en sintonía y preferencia, por supuesto, con nosotros a través de 97.7 de frecuencia modulada, la radio del diario, y además a quienes ya se están conectando también completamente en vivo a través de Facebook, a través de YouTube y también a través de Twitter. Y si nos permite, obviamente ya vamos a compartir también el link con las amistades a través de WhatsApp. Usted también lo puede hacer. Copie los links que aparecen en nuestras cuentas de redes sociales e inmediatamente podrá informar y comunicar a sus amistades. Así es que quédese con nosotros. Soy Efraín Meneses. Le decíamos, mucha información importante y útil para usted el día de hoy. Le tendremos información de última hora que está circulando sobre un accidente en esta autopista Las Chuapas. Al parecer es un accidente grave, pero vamos a esperar más información, pero le daremos los pormenores de lo que hasta el momento se tiene. También le estaremos platicando de la situación del COVID-19. Siguen habiendo más reacciones por el tema de la vacunación. Y obviamente todo mundo preocupado para evitar una cuarta ola para la temporada invernal. Estaremos hablando también de temas de seguridad y algunas situaciones de conflictos sociales. Como usted bien sabe, los bloqueos siguen generando información y le tendremos algunos detalles. Por lo pronto, quédese con nosotros porque lo que ahora es noticia, mañana es historia. Comenzamos Chiapas al Cierre. Reportan cierre total de circulación en Las Chuapas. Tome precauciones si pensaba viajar. Se presume la explosión de una pipa de combustible. Consejo Interreligioso hace un llamado para construir la paz. En panorama nacional, se viralizan videos de supuesta nave dragón de SpaceX sobre el Popocatépetl y la Ciudad de México. En panorama internacional, Biden planea reunión en Washington con AMLO y Trudeau. Sería la primera de este tipo en 5 años. En tendencias y noticias en redes sociales, la música y temas triviales son los importantes esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este martes en Chiapas al Cierre. Bien, gracias nuevamente. Muy buena noche. Qué gusto saludarlo a usted que ya está en sintonía y frecuencia con nosotros, completamente en vivo. Como siempre, un cordial saludo a nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, y nuestro gerente general, Rogelio Toledo Coutinho, ambos comprometidos con información y con la vanguardia tecnológica. Y como siempre, un saludo especial también a los amigos que ya están en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Gracias por estar en sintonía con nosotros, por tener ya programada su radio o su estéreo en su vehículo cada vez que va a transitar o circular. La mejor música las 24 horas del día y además los mejores contenidos noticiosos y multimedia que se producen desde la torre digital. Así es que gracias por estar con nosotros. Sus comentarios siempre son bienvenidos a través del Facebook de la radio del diario y también, por supuesto, del diario de Chiapas. Por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos con la información y nos vamos a enlazar primeramente con nuestro compañero reportero Marco Alvarado? Porque hay un llamado importante precisamente a construir la paz, y es que se habla de muchos conflictos sociales en diferentes partes de Chiapas y ya es justo aspirar precisamente a esa temática tan importante. Así es que adelante, Marco, muy buena noche, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, comenzamos contigo. Efraín, buenas noches, te saludo nuevamente esta semana para informarte que el Consejo Interreligioso de Chiapas lanzó un exhorto a los integrantes de la legislatura 68, la que acaba de comenzar en el Congreso del Estado, para que mantengan abierta la posibilidad de diálogo con los grupos religiosos con presencia en la entidad. Francisco Javier Napavé Chanona, presidente de este consejo, fue quien recordó que con anterioridad ya han expresado al Poder Legislativo sus posturas en torno a temas como la interrupción legal del embarazo, la libertad religiosa, la discriminación que aún ocurre en algunos municipios por cuestiones de tradición y de fe. Escuchamos parte de este llamado. Mi llamado que hoy hacemos a la 68 legislatura es el diálogo, la relación entre religión y gobierno en lo que compete a nosotros, a llamar a la paz, al bien común, al bien en la sociedad, que podamos tener esa participación como asociaciones religiosas para dialogar
y para pronunciarnos siempre a favor de lo que favorece a Chiapas, favorece a nuestros municipios en estos tiempos. Y bueno, Efrén, pues durante este encuentro los representantes de las diversas expresiones de fe que están agrupadas en el Consejo dijeron también que la entidad requiere de construir la unidad y no la división. Hoy hay temas que requieren puentes de comunicación y de una sociedad que sea solidaria. Durante el evento reiteraron su postura a favor de la tolerancia y la libertad de credo, a la objeción de conciencia, a la libertad de expresión, el derecho a la vida y también a considerar a la familia como núcleo central de la sociedad. Efrén, vuelvo contigo. Gracias, Marco, por este reporte importante, este pronunciamiento. Obviamente urge buscar la paz en todos los sentidos y sobre todo este llamado a quienes están a cargo de la legislatura, efectivamente importante, y estamos seguros que debe tener eco esta petición. Gracias, Marco, muy buena noche como siempre. Hasta la próxima, Efrén. Gracias a Marco Alvarado, y recuerda que su información la puede leer también completa en el impreso todos los días, o bueno, de lunes a viernes, como el que tenemos acá en el escritorio, y que los amigos que van escuchándonos en radio pueden conseguir con su voceador de confianza, por supuesto, y en estas tiendas de conveniencia que están en todos lados y en las principales ciudades de la entidad. Así es que, ¿qué le parece si seguimos con más información? Y bueno, vamos a entrar a estos temas que no nos gustan, pero que también se han hecho una costumbre ya en el caso de Chiapas, y es que son los bloqueos. Y nuevamente, perdón, y nuevamente tocó el turno allá en la zona de la selva, específicamente en el municipio de Ocosingo, y es que alrededor de 300 personas de las comunidades y barrios unidos del municipio de Occhuc, encabezados por su representante Sergio Méndez López, instalaron dos bloqueos boteos sobre la carretera federal San Cristóbal de las Casas, Ocosingo. Y escuche usted, cobraban, como también ya se hizo una tradición, esta tarifa de 50 a 100 pesos, dependiendo del modelo del vehículo o el tamaño del vehículo. Desde las 8:30 de la mañana de hoy martes, pues estos manifestantes iniciaron por segundo día consecutivo estos bloqueos a la altura de la comunidad del Muro y Buenavista para exigir la desintegración del Consejo Electoral Comunitario. Afirmaron que el presidente municipal por usos y costumbres, Alfredo Santis Gómez, y Sofía Margarita Sánchez Domínguez, consejera electoral del IEPC, pues manipulan los lineamientos para la elección del nuevo presidente municipal. Los inconformes advirtieron que en caso de no tener resultados positivos, exigirán que el Consejo Municipal no lleve a cabo las elecciones para elegir al nuevo presidente. Presidente municipal. ¿Cómo ve? Otro día de bloqueos allá en la zona selva. Capufe. Ok, gracias por seguir con nosotros. Tenemos algunos detalles efectivamente tecnológicos, pero ya estamos, por supuesto, completamente en vivo. Gracias a usted por su paciencia y por su preferencia. Sobre todo, una disculpa a los amigos que nos están sintonizando en radio. Como ustedes saben, salimos también a través vía multimedia completamente en vivo. Y había algunos detalles por acá, pero efectivamente todo este esfuerzo titánico de nuestro equipo de producción que nos permiten estar llegando a usted. Y le platicábamos de este incidente que se está registrando allí en las Choapas, donde efectivamente pues hay problemas porque efectivamente se registró una explosión de una pipa de combustible. Y bueno, vamos a tener el reporte en este instante.
Marco, ¿cómo estás? Muy buena noche, te escuchamos, por favor. Edgar Ruiz, si eres tan amable, nuestro corresponsal Edgar Ruiz, que está en la zona del incidente. Como usted sabe, en este tramo de vía de comunicación hay partes donde se corta la señal, tiene que ubicarse en un punto estratégico para podernos dar el reporte completamente en vivo. Edgar, ¿cómo estás? Te escuchamos, por favor, adelante. Buenas noches, Efraín, no sé si me escuchan bien. Adelante, por favor, sí. Sí, fue un accidente por el kilómetro 156 de la carretera Ocosocuautla-Chiapas. En este tramo, una pipa de gas que venía con doble remolque, doble tipo salchicha, se terminó volcando en esta altura del kilómetro 156 y terminó incendiándose. En el incidente solo una persona lesionada, que fue el conductor mismo, que fue trasladado por los servicios de emergencia. Se sabe que la vía está completamente cerrada por el momento, ya que se sigue incendiando esta pipa. Llegó personal de Protección Civil, de bomberos y de la Cruz Roja y de diferentes corporaciones de emergencia. Sin embargo, no han tenido que entrar a esta zona debido a que pues corren el riesgo de que pueda haber una explosión. Por ello han optado en que esperarán a que consuma por completo el fuego de la pipa para posteriormente ya intervenir. Elementos de la Guardia Nacional han cerrado por completo la vialidad. Hay un acordonamiento más o menos de 500 metros entre donde está la pipa y la zona del acordonamiento, a fin de que pues las personas no se acerquen. Platicábamos con algunos vecinos de la zona y dijeron que escucharon cómo se elevó hasta 30 metros más o menos la explosión, la primera explosión, y el fuego que se alentó en esta zona tras el incidente. Afortunadamente no hubo personas fallecida, solamente una persona lesionada que ya fue trasladada a un hospital de Tuxtla Gutiérrez. Esta es la información que tenemos, Efraín, sobre este accidente ocurrido en el tramo de Las Chapas, Ocosocuautla. Oye, Edgar, apenas nos están llegando las primeras imágenes que queremos compartir con los amigos que nos están viendo a través de multimedia, sino por supuesto a través de nuestras redes sociales. Ya pueden seguir también parte de estas imágenes. ¿Desde qué horas precisamente se suscitó este reporte? Porque entendemos que ya lleva bastante tiempo o algo de tiempo, y eso obviamente complica la circulación. Hay gente que estaba esperando tal vez algún familiar que tiene que transitar por esta vía, para darles a ellos al menos una idea de cuánto tiempo de demora pudiera suscitarse, ¿no? Nos dices que todavía no han entrado directamente a sofocar las llamas porque hay que esperar por seguridad y protección que se consuma totalmente el combustible que está generando estas explosiones, ¿no? Sí, fue alrededor de las 6 de la tarde fue el accidente. Ya los servicios de emergencia lograron obtener el reporte así que a las 6:10, 6:15 trasladarse. Se manejaba más personas fallecidas y más lesionadas, y más personas. Gracias, Edgar, porque ya estamos teniendo algunos problemas de comunicación, porque precisamente estás en esta zona donde no hay mucha comunicación y eso ha generado algo de dificultades. Sin embargo, pudimos tener de información oportuna este reporte gracias a nuestro compañero Edgar Ruiz, que está cubriendo esta situación, y obviamente mañana usted podrá tener en el impreso todos los detalles. Y además lo invito a que a través de nuestras redes sociales pueda ver ya algunas de las imágenes que están empezando a circular a través del equipo de multimedia de este lamentable incidente, de esta explosión de esta pipa de combustible que llevaba efectivamente dos tanques tipo ballena. Y bueno, pues por el momento sigue cerrada esta vía de comunicación, que es muy importante, obviamente conecta a Chiapas con Tabasco, con Veracruz y por supuesto al centro del país, así es que paciencia en ese sentido. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos al primer corte promocional de esta noche y regresamos con más información en Chiapas al Cierre? Gracias por sus comentarios, los esperamos también en las redes sociales. Volvemos. .7 La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario.
Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Restaurante Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurante Hong Kong. Clínica Benard y Fundación Toledo, en consideración a las peticiones del público participante, han decidido ampliar la fecha límite de la convocatoria para que todos los artistas visuales jóvenes de entre 18 y 36 años puedan inscribirse a este concurso. La nueva fecha límite será el 13 de noviembre de 2021. Y recuerda, la inscripción es totalmente gratis. Encuentra las bases para participar en la página oficial de Facebook de Fundación Toledo y en su página web www.fundaciontoledo.org. Para mayores informes, envíe un mail a contacto.fundaciontoledo@gmail.com. En el diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica por el diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Gracias por continuar con nosotros. Un saludo a usted que nos va escuchando por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y también a los amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Y aquí estamos muy pendientes, por supuesto, con la información. Y bueno, vamos a este tema relacionado con los bloqueos. Ayer fue un dolor de cabeza para muchísimos que querían llegar a la capital chiapaneca. Muchísimas personas fueron habitantes de Simojovel los que pusieron en jaque la circulación para entrar a Tuxtla Gutiérrez vía Chapa de Corzo el día de ayer. Y en ese sentido, pues ya el sector empresarial, la iniciativa privada de Chiapas ya se manifiesta. Ellos lamentan que sucedan este tipo de cosas. Vamos al reporte. Pese a que no se puede cuantificar un monto exacto por el universo de empresas involucradas, el bloqueo de este lunes 8 de noviembre en la carretera Chiapa-Tuxtla dejó pérdidas millonarias a la iniciativa privada por interrupción de más de 12 horas en la vía de comunicación. A esta situación, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y el Consejo Coordinador Empresarial se pronunciaron en contra de los bloqueos carreteros que en Chiapas siguen presentándose de forma reiterada sin que se aplique el Estado de Derecho. Las organizaciones empresariales denunciaron que un día de bloqueos significan pérdidas millonarias, afectaciones al turismo y, sobre todo, mala imagen para la entidad, lo cual desde años atrás se ha caracterizado por diversos conflictos sociales que se presentan. Pero además refirieron que el mensaje que se envía a los manifestantes es que prevalecerá la falta de voluntad política para frenar estos actos y que cualquiera que esté inconforme con sus autoridades puede realizar este tipo de prácticas. En este sentido, Manuel Felipe Pardo Pastrana, presidente de la Coparmex en Chiapas, consideró que el CNM local sigue siendo rehén de operaciones políticas fallidas. Asimismo, Arturo Marí Domínguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Chiapas, manifestó que más allá de una opinión positiva o negativa del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en este tipo de movilizaciones, lo que se deja en claro es que en la entidad no hay gobernabilidad,
por estar sometido a condiciones de intereses. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Sí, la verdad que las cifras son incuantificables, pero los perjuicios que se generan con este tipo de bloqueos son muchos. Hay gente que tiene que viajar por necesidades de salud y la condición económica no les permite estar gastando a cada rato. Gente que tiene que mover sus productos, sus servicios y pierden precisamente utilidades, ganancias en este tiempo de pandemia. Ojalá que la gente sea más razonable. Entendemos que tengan que presionar y manifestarse y, bueno, presionar a diferentes autoridades de gobierno, pero eso no es lo correcto. Así es que esperemos que esa cultura que se ha hecho ya una tradición en Chiapas efectivamente cambie. Pero bueno, otro sector importante que también está acostumbrado a hacer este tipo de dinámicas es la CENTE, y vea que ya preparan precisamente nuevas manifestaciones, porque ellos aseguran que no se ha hecho efectiva la cadena de cambio bilateral y tradicional, y en ese sentido la operatividad inmediata de la caja de ahorro y préstamos para el Fondo de Ahorro y Beneficio Social, así como la abrogación de lo que ellos le llaman la reforma educativa. Por lo tanto, la sección 7 del CENTE y la CENTE en Chiapas manifestaron que en próximos días determinarán la ruta de acción para denunciar la falta de respuesta del gobierno de México. Pedro Gómez Bahamaca, nuevamente secretario general de la sección 7 de la Coordinadora y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, explicó que para los días 13 y 14 de noviembre, escuche usted, 13 y 14 de noviembre, el magisterio precisamente pues va a llevar a cabo una asamblea para determinar todas estas acciones a realizar ante lo que ellos llaman la falta de atención y falta de respuesta de autoridades federales, así como esta instalación de una mesa nacional de atención AMLO-CENTE, además de la caja de ahorros, la reinstalación de maestros cesados y el pago de salario de 33 integrantes de la dirigencia estatal. En materia educativa, refirió que los docentes y padres de familia ya no soportan los gastos que implican las clases presenciales, aun cuando se trata de un número mínimo de escuelas cuyos alumnos asisten a las aulas. En cuanto a las escuelas que están pendientes por reconstruir, Gómez Bahamaca señaló que a 4 años de las afectaciones por el sismo, no hay avances en materia estructural de las escuelas que fueron mayormente afectadas por este fenómeno natural. En contraste, aseguran un avance del 2.5% de rezago en la reconstrucción. Fue lo que reportó en días pasados el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas a través de su titular Enoc Gordicho. Y bueno, y ahora nos vamos allá a la zona muy cercana con Guatemala, porque también el fenómeno migratorio es otro contexto social que también es cotidianidad y en Chiapas, y es que ya convocan a salir en una caminata nuevamente para el próximo 17 de noviembre desde Tapachula con destino a la Ciudad de México. Se trata de otra caravana, una movilización de migrantes que ya fue anunciada desde ayer, para replicar la caminata que se realiza en estos momentos con un contingente por el sur de México y que ya arribó a Oaxaca. El activista Luis García Villagrán convocó a la comunidad extranjera a salir de Tapachula el próximo 17 de noviembre con rumbo al centro del país. El activista apuntó que es la única manera en la que migrantes podrán dejar esta ciudad cárcel, donde aseguró que el Instituto Nacional de Migración los tiene contra su voluntad y no le resuelve los trámites de regularización para su legal estancia en el país. Explicó que la guerra sucia que ha comenzado por parte de este instituto únicamente busca confundir a la comunidad migrante que está desesperada, escuche usted, por permanecer varada durante meses, incluso hasta más de un año, en la frontera sur. Sostuvo que al día, escuche usted, ingresan por el río Suchiate al menos unos 500 migrantes, mismos que buscan una nueva oportunidad de vida en territorio mexicano y algunos más en alcanzar el sueño americano en Estados Unidos. Y ya que hablamos de conflictos sociales, vea lo que ocurrió el día de ayer lunes. Y es que docentes de la educación telesecundaria y padres de familia de escuelas ubicadas en los barrios de Ampliación, Agua Azul y Laja Tendida, allá en la cabecera municipal de Ocosingo, pues se manifestaron exigiendo se les otorgue la clave correspondiente para estas escuelas y realizaron un bloqueo sobre el tramo carretero Ocosingo. Y al no tener respuesta, resulta que se animaron a quemar las oficinas de la jefatura de la zona escolar. Denunciaron la falta de atención al magisterio en esta zona por parte de Ángel Manuel Luna Villatoro, que es jefe de sector, de Lenin Gumeta Nucamendi, que es jefe de departamento de telesecundaria. Señalaron que los engañaron con una mesa de negociación que nunca se llevó a cabo. La respuesta es que se les brindó por parte de la alcaldía,
donde se, o la respuesta, perdón, que les brindaron por parte de la alcaldía es que van a ser gestores para la clave de la escuela telesecundaria. Por lo pronto, instalaciones quemadas en materia educativa ya en el municipio de Ocosingo. Y ve el llamado que hace la Secretaría de Hacienda a los alcaldes, y es que el titular de esta dependencia, Javier Jiménez Jiménez, hizo un llamado a las presidentas y a los presidentes municipales a que no se dejen sorprender por presuntos gestores o estafadores que ofrecen servicios para la obtención de recursos extraordinarios. Jiménez Jiménez precisó que la distribución de recursos a los municipios de la entidad se efectúa en estricto apego a la normatividad vigente establecida para tal efecto. Los servicios que presta la Secretaría de Hacienda son gratuitos y se realizan con absoluta transparencia. Así es que pidió que no se dejen engañar y acudan a las instalaciones en las que están las y los servidores públicos atendiendo y apoyando en resolver todas las dudas al respecto, apuntó. El secretario de Hacienda también expresó que los municipios que requieran información referentes a los ramos 28 y 33 pueden dirigirse a las oficinas de la Secretaría de Hacienda ubicadas en Torre Chiapas, en el Boulevard Andrés Serra Rojas, número 1090, en los niveles 11 y 9 respectivamente. Y vamos a otro tema porque resulta que la nueva reforma fiscal que plantea la inscripción de jóvenes en el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, al RFC, incrementará de manera exponencial el robo de identidad, así lo advirtió Néstor Gabriel López López, que es síndico del contribuyente del Consejo Coordinador Empresarial. Antes dijo, es necesario fortalecer la cultura en la materia para evitar que los jóvenes puedan traspasar ese RFC o ingresar a páginas electrónicas fraudulentas donde puedan ser víctimas de robos de su identidad. Opinó que esta situación potencializará el delito una vez que se establezca y los jóvenes accedan y utilicen la firma electrónica. Anteriormente, recordó que los robos no pasaban del nombre a INE, pero al estar inscritos en el RFC será más rápido este tipo de ilícitos. Para el síndico, la necesidad económica de este sector de la sociedad puede desencadenar un mercado negro de renta de documentos en materia fiscal. El tema de las multas, explicó que si no es una obligación tener el RFC, no habrá sanciones, lo cual sería incorrecto, pero si es, al contrario, esas sanciones serían desde los 1.800 pesos o más. En este caso, se originarían multas al por mayor ante la falta de la cultura de cumplimiento por parte de los jóvenes, quienes lo más seguro es que carezcan de recursos o bien sufran por la cancelación de créditos fiscales, lo que significaría mayor carga administrativa. Bien, ¿y qué le parece si ahora hacemos una pausa a la información y nos vamos completamente en vivo a ver cómo están algunas de las calles acá en la capital chiapaneca la noche de este miércoles, noche fresca, noche fría? Y vamos por lo pronto a Plaza Sol, así es como se ve en este momento la prolongación de la Quinta Norte y vemos el tráfico pues fluido. Ahora nos vamos al semáforo de Chapultepec y Laguitos. Tenemos algunos detalles con la conectividad, pero efectivamente usted sabe que hay bastante viento por la noche y eso ha complicado un poco. Estamos en el crucero de Laguitos o Chapultepec. El tráfico se ve normal, pero ojo, este es el crucero que presenta también mayor cantidad de incidentes y de infracciones en el día. Así es que por favor, maneje con cuidado. Vemos uno que otro personaje que trae algo de prisa en sus vehículos. Por favor, respete. De hecho, hay un taxista, se está, como coloquialmente decimos, volando el semáforo. Pasó despacito frente a los que efectivamente acaban de tener el color verde y le importó poco su vida. Así es que eso no se debe hacer. Si usted está por ahí cerca de ese taxista, cuidado, porque resulta ser una persona no responsable al volante, por favor. Maneje con cuidado, respete todas las señales de tránsito. Si es de noche, prenda sus luces, no agarre el celular, use el cinturón de seguridad y así va a evitar cualquier tipo de incidentes. Hay que llegar a casa con bien, con los seres que amamos, por supuesto, para manejar con total precaución y también con total responsabilidad. Tiempo del segundo corte promocional de esta noche. No le cambie de frecuencia. Siga con nosotros también en las redes sociales. Esperamos, por supuesto, sus comentarios. Volvemos. NT
Eternalia ofrecemos promociones especiales para esta temporada y ponemos 100 lotes con 3 gavetas en preventa a solo 50 mil pesos. O criptas individuales por 30 mil pesos. Hoy, más que nunca, hay que prevenir. Por eso, contrata servicios funerarios a futuro con un 25% de descuento. Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La Hora de los Astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia. Cumplimos 2 años gracias a ti. 2 años de compartir historias, reportajes, coberturas con innovación y entretenimiento que marcan tu vida. 731 días de grandes retos, logros y satisfacciones. El equipo de Diario TV Multimedia, de Diario de Chiapas, siempre está ahí para mantenerte informado de los últimos acontecimientos. Gracias por acompañarnos. Dos años. Gracias por acompañarnos. Hoy cumplimos 2 años. Por ti. Diario TV Multimedia. 2 años de grandes noticias. Gracias a ti. Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century. Excelencia en el servicio. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica por el Diario de Chiapas. Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre y seguimos con la información. Y vea, ojo, porque si usted tiene WhatsApp, que seguramente la mayor cantidad de las personas que nos ven y nos escuchan lo tienen, es importante tomar en cuenta esta información. Y es que últimamente se han estado recibiendo mensajes de WhatsApp del número de algún conocido o de alguna persona pidiendo dinero prestado. Y es del mismo número de la persona, ya que han instalado un programa que hackea el correo y el número telefónico. Así es que, por favor, no vaya a caer tan fácil en este tipo de mensajes. Ya hay varios casos reportados en Chiapas y en todo el país. Incluso, bueno, obviamente esto ha ocurrido en diferentes espacios. Así es que no instalen cualquier aplicación en su teléfono, mucho menos de ese tipo de aplicaciones que dan dinero o préstamos. Si les llega este tipo de mensajes, llamen a la persona, por supuesto, que les está pidiendo alguna ayuda para corroborar la identidad. Y para evitar estas cosas, es recomendable siempre tener activada la verificación en 2 pasos en el WhatsApp para que no se preste a esta situación. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues WhatsApp le indica a través de la configuración verificación de cuenta a través de 2 pasos y hay que seguir la confirmación. Le llega a su correo electrónico, le llega a su teléfono celular. Si alguien está usando su cuenta, inmediatamente con esto usted podrá darse cuenta y le llegará también una notificación. Así es que mucho cuidado con este tipo de temáticas. Y ahora vamos con información que tiene que ver con el Infonavit. Vamos a escuchar los detalles.
Al cierre de octubre de este año, la subcuenta de vivienda del Infonavit alcanzó un saldo de 1,459,838 millones de pesos, lo que representa un aumento del 11% en el ahorro de los trabajadores. De acuerdo con el instituto, en los últimos 3 años el rendimiento promedio de estos recursos fue de 6.56%, lo que demuestra la solidez en las finanzas del Infonavit. En la subcuenta de vivienda hay más de 72 millones de mexicanos que cotizan, por lo que este crecimiento se debe principalmente al rendimiento que el Infonavit otorga a los derechohabientes sobre su ahorro, el cual se conforma con las aportaciones que bimestralmente realizan los patrones y que son equivalentes al 5% de su salario de cotización. Bien, ahí teníamos el reporte de Marco Alvarado y efectivamente la gente que quiera acercarse al Infonavit para mayor información lo puede hacer sin ningún problema. Y ahora vamos a otro tipo de notas y es que fíjese, pese a su discapacidad, César Andrés no se limita y ya ganó en los paranacionales. Con ánimo, voluntad y persistencia de dar lo mejor de sí mismo, César Andrés Cruz Palacios venció los prejuicios y etiquetas sociales de no poder contra el acoso y la violencia escolar. César Andrés Cruz Palacios es un joven de 15 años de edad que cursa el primer semestre de preparatoria. Desde pequeño fue diagnosticado con debilidad visual, discapacidad que no lo ha limitado para seguir y alcanzar sus sueños y metas. Recientemente, el joven participó en los Paranacionales 2021 que se celebraron en el estado de Quintana Roo, obteniendo el segundo lugar en atletismo, disciplina que ha practicado desde niño y que le ha permitido conocer algunos estados y relacionarse con más jóvenes atletas. Hace 2 años, César Andrés sufrió una serie de agresiones tanto físicas como psicológicas por parte de sus excompañeros dentro de la secundaria técnica número 2, la Prevo de Tuxtla, institución educativa en la que estudiaba, motivo por el cual difundió un video para evidenciar el bullying ejercido hacia su persona y en general a las personas con alguna discapacidad. Este acontecimiento recuerda al joven que lo obligó a abandonar dicha institución y lo hizo entrar en depresión, pero gracias al incondicional apoyo de su familia pudo salir adelante, motivarse y continuar haciendo las cosas que más le apasionan como el atletismo, razón por la cual logró el segundo lugar en dicha disciplina. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Así es, sin duda un caso que vale muchísimo la pena, un muy buen ejemplo. Y bueno, pues finalmente, para los que esperan la reactivación económica y con las ventas apresuradas o adelantadas o programadas, como usted lo quiera ver, ya inicia el día de hoy el Buen Fin. Este miércoles inicia el Buen Fin, la temporada comercial que ofrece descuentos en ropa, línea blanca, electrónica y electrodomésticos, entre otros productos. Hay personas que reservan las compras para esta temporada del año, aunque otros opinan que realmente no hay grandes rebajas. Estas son las opiniones. ¿Usted suele realizar compras en esta temporada? Sí. ¿Y le han respetado los precios? Sí. ¿Qué productos ha comprado usted? Pues la vez pasada compré una tele. ¿Y para no este Buen Fin? Ahorita no hay. Muchas gracias, señor. ¿Y usted compra, por ejemplo, en la temporada del Buen Fin? ¿Es una persona que acostumbra a esperar esta temporada? A veces se aprovecha algunas cosas y se puede aprovechar, pero no siempre. ¿Qué es lo que usted ha comprado? Pues de todo un poquito, sería ropa, dependiendo de las necesidades que uno tenga en la casa. ¿Y le parece que sí hay un descuento durante esta temporada? Sí, me parece que sí. ¿Tiene pensado para este año comprar? No tengo idea. Tendría que ver algunas cosas que necesiten casi, no he pensado. Lo malo es que le suben el mismo precio y queda lo mismo. El mismo costo porque no hay rebaja. Ya las empresas lo vuelven a subir y para que vuelva a quedar, según dicen, para que lo bajen, pero no es cierto. Para los días que comprende la estrategia comercial de este 2021, la Canaco espera solo en Tuxtla Gutiérrez una derrama económica de más de 1,000 millones de pesos al día. Para los 7 días que comprende esta estrategia comercial, la 11ª edición de la estrategia comercial del Buen Fin se lleva a cabo del 10 al 16 de noviembre y en Chiapas se espera un total de 8,000 millones de pesos en el total de compras que pueden hacer las personas, cifra que se ha mantenido en promedio desde antes de la pandemia. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
Bien, ahora vamos con información que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19. COVID-19. En ese contexto, precisamente para que en Chiapas se mantenga en un nivel de riesgo bajo ante el COVID-19 y con ello se evite una cuarta ola de contagios, es importante que el sector empresarial cierre filas con el sector salud y mantenga implementación de protocolos de seguridad sanitaria, sobre todo durante este Buen Fin que inicia a partir de las 10 de la noche del día de hoy en muchos lugares y también sobre las fiestas de fin de año, así lo aseguró el secretario de Salud en el Estado, José Manuel Cruz Castellanos. Durante una gira de trabajo por el municipio de Tapachula, el funcionario estatal sostuvo una reunión con líderes empresariales allá de la región Soconusco, donde planteó que, dada la experiencia del año pasado, es necesario tomar todas las medidas pertinentes para que la movilización social que se genera en el último bimestre del año no sea factor de riesgo para la población. En ese sentido, manifestó que el desarrollo económico pues es importante para el gobierno de Chiapas, pero ante la pandemia de COVID-19, los negocios deben garantizar que son espacios seguros mediante la aplicación de todos los filtros sanitarios y la seguridad de que su personal esté vacunado. Señaló que actualmente la positividad del virus es mínima en la entidad, lo que favorece la reactivación de la economía. Por eso hay que seguir actuando con responsabilidad, con estricto apego en los protocolos sanitarios. La verificación sanitaria de establecimientos fue el segundo tema abordado por el secretario de Salud, en el que enfatizó que la actual administración estatal le apuesta a la transparencia y a eliminar la corrupción, para lo que pidió la colaboración de los empresarios. Bueno, y en ese contexto, platicarle a usted que el reporte oficial de la Secretaría de Salud de las últimas 24 horas nos indica que solo hay 11 casos nuevos registrados. Y la confirmación que se tuvo en los últimos días es que efectivamente se está cumpliendo ya una semana sin rebasar los 15 contagios por día en la entidad. Pero además, hoy martes ya suman 10 días sin defunciones por esta enfermedad. Los casos recientes se registraron de la siguiente manera. Vea, en Chiapa de Corzo hubo 3 casos, en Tapachula hubo 2, mientras que en Berriozábal, Jiquipilas, La Libertad, Motocintla, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez se presentó un caso nuevo en las últimas 24 horas. Las pruebas positivas recayeron en 6 hombres y 5 mujeres de 30 años en adelante, con excepción de 2 menores de edad. Del total de pacientes, 4 de ellos cursan con datos de comorbilidad como diabetes, hipertensión o asma. La dependencia estatal recuerda que las medidas de prevención contra COVID-19 en el entorno laboral deben ser presentes: lavar frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar alcohol gel. Al estornudar o toser, hay que cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable. Es necesario mantener limpio el espacio de trabajo y los objetos de uso común. Evitar el contacto directo con personas que tienen síntomas de resfriado o gripe. Usar cubrebocas y guardar sana distancia. Así es que, por favor, tome en cuenta las medidas y los protocolos sanitarios que son necesarios precisamente ante la pandemia. Y en ese contexto, el gobernador de Chiapas nuevamente hizo la invitación a la gente que hay que vacunarse, porque sí hay buenos datos, datos positivos que generan no tanta alarma, pero la gente no se debe confiar. Escuchemos lo que dijo el gobernador del estado. A pesar de que vamos muy bien y que se ha tenido control de esta enfermedad del COVID-19 y que además nos hemos mantenido en color verde del semáforo, esto no quiere decir que el riesgo haya terminado. Está latente. Así que por favor, nos sigamos cuidando. Y una parte muy importante para prevenir esta enfermedad y cuidar la salud es la vacuna. La vacuna está haciendo la diferencia. Así que, por favor, vamos todos. Ya conocemos los módulos. Hay muchos abiertos como en ninguna entidad del estado. Pero además, están caminando las y los trabajadores de la salud casa por casa. Tenemos suficientes biológicos. Así que, vamos, aprovechemos la oportunidad de cuidarnos, pero sobre todo, de cuidar a todos nuestros seres queridos. Muchísimas gracias y muy buen día.
Ahí está la invitación precisamente del gobernador del estado y todos efectivamente a seguirnos cuidando. Quien no se haya vacunado, es momento de aprovechar y hay que irse a vacunar. Y con esta información nos vamos al tercer corte promocional de esta noche. Vamos a regresar con más información, por supuesto, ya en la recta final de Chiapas al Cierre, nacional, internacional, tendencias, la encuesta de esta semana para que usted participe con nosotros. Promocionales y volvemos. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Wallis Padel Club presenta el primer torneo de pádel en Chiapas. El primer torneo de pádel en Chiapas. Bolsa a repartir, 80 mil pesos. Torneo Actimber. Patrocinan Diario TV Multimedia y la radio del diario 97.7. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad de innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Bien, y ahora, ¿qué le parece si vamos con la información que tiene que ver con la nota roja? La Roja, el diario de Chiapas. Y vamos a este reporte, vea, 12 muertos y 3 heridos el resultado de un accidente. Es el terrible accidente que se tuvo en el tramo carretero Palenque Playas de Catazajá en el estado de Chiapas, en donde se reportan hasta el momento 12 personas muertas y 3 heridos derivado de un choque entre 2 unidades del transporte público. Y es que en este sentido, Protección Civil del estado de Chiapas dio a conocer que fue alrededor de las 5 de la mañana de este martes cuando se brindó la atención durante este accidente vehicular entre las 2 unidades tipo urban de transporte público. De manera inicial se reportó que fue el exceso de velocidad lo que pudo ocasionar este accidente, por lo que algunos de los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Palenque. Cabe hacer mención que se brindó incluso la atención prehospitalaria al menor Kevin N., quien presentó quemaduras de segundo grado. Dicho percance se suscitó a la altura de la colonia González y, de acuerdo a los testigos del lugar, los que relataron, por supuesto, este percance, pues se escuchó un gran ruido derivado de este choque y que de inmediato las unidades se prendieron en llamas. Por su parte, la Fiscalía General del Estado lanzó un comunicado en el que refirió que a través de
la Fiscalía de Distrito Selva abrió la carpeta de investigación en contra de quién o quiénes resultan responsables de los hechos de tránsito suscitados en el municipio de Palenque, en donde se confirmó que lamentablemente se perdieron 12 vidas y hay 3 personas lesionadas. Incluso las personas lesionadas son de nacionalidad hondureña, refirió la Fiscalía General del Estado. Tras conocer esta noticia criminal, personal de la Policía Especializada y de Servicios Periciales de la Fiscalía acudieron al tramo carretero 19.5 más 500 en Palenque, Catazajá, donde se suscitó este percance vehicular. Por supuesto, estaremos atentos de lo que refieran las autoridades y definan las causas concretas de este lamentable accidente que ha cobrado la vida de por lo menos 12 personas. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Qué trágico accidente, la verdad, imagínese, 12 muertos y 3 heridos por este impacto, y bueno, lamentable la situación, la verdad, siempre maneje con muchísimo cuidado. Y en ese contexto, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Selva, ya abrió la carpeta de investigación en contra de quién o de quienes resulten responsables de estos hechos de tránsito suscitados allá en el municipio de Palenque, en donde se informa, como le adelantamos, que perdieron la vida 12 personas aún no identificadas y resultaron lesionadas 3 personas de nacionalidad hondureña. Tras conocer esta noticia criminal, precisamente ya la Policía Especializada y de Servicios Periciales está indagando en este tramo carretero donde se de los distritos judiciales de Pichucalco y de Simojobel. Una de las partes solicitó la intervención del CEJA para llevar a cabo una plática en relación a la reparación del daño con otra persona involucrada, quien se encuentra privada de su libertad en otro centro de reinserción. Por lo anterior, se designó a la especialista pública Lucía Guadalupe Alfonso Ontiveros para llevar a cabo el proceso de justicia restaurativa en etapa de ejecución de sanciones, misma que se realizó mediante videoconferencia en virtud de que las partes aceptaron participar en este procedimiento. En ese contexto, también el Poder Judicial del Estado lleva a cabo la aplicación también de la vacuna contra la influenza estacional. Es importante esto comentarlo, sobre todo para los trabajadores del Poder Judicial que están en estas instalaciones, y esto lo está haciendo también el Instituto Mexicano del Seguro Social del 8 al 12 de noviembre, así es que si usted trabaja en el Poder Judicial del Estado, aproveche también las vacunas para la influenza y estar, por supuesto, en un mejor tenor. Y bueno, pues resulta que en el marco del Mes Naranja, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevará a cabo actividades y acciones para atender, prevenir y erradicar la violencia en contra de mujeres y niñas de Chiapas, así lo informó la comisaria general Gabriela Cepeda Soto. En este sentido, indicó que a través de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal, de la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y la Atención a Víctimas y la Unidad Policial en Atención a la Violencia de Género, fortalecerán las estrategias encaminadas a proteger y salvaguardar la integridad de las víctimas de violencia. Señaló que en coordinación con autoridades de los 3 niveles de gobierno, realizarán foros, talleres y pláticas en materia de prevención, así como la difusión de un número de emergencia 911 y el 089 de denuncia anónima. Bien, y le queremos recordar a usted que para nosotros su participación es muy importante en temas, por supuesto, que están en boga, y por eso le tenemos la pregunta de la encuesta de esta semana para que usted amablemente nos regale su opinión.
considera que la postura de retención del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional es la correcta para frenar el avance de la caravana. Sí o no son las dos opciones de respuesta que tenemos para que usted participe con nosotros, y el día viernes daremos a conocer los resultados, obviamente, de su opinión. Recuerde, puede hacerlo a través de la cuenta en Twitter. En ese contexto, nada más adelantarle a usted que nos sigue en redes sociales que el embajador de Canadá está recorriendo la frontera sur acá en Chiapas, y obviamente todos los detalles los puede tener en Diario TV Multimedia a través de nuestras cuentas en redes sociales, y mañana obviamente en el impreso. Nuestro compañero José Cancino ya está enviando la información. Esto está ocurriendo el día de hoy. El embajador de Canadá está recorriendo la frontera sur y obviamente está viendo el tema migratorio acá en Chiapas. Vamos a las tendencias y redes sociales. Platicarle a usted muy brevemente cuáles serán los tópicos el día de hoy. El primero de ellos será Convoy del Silencio, que tiene que ver con música. Supercorp Forever, que también tema trivial y música. Y Lo que hará mi boca, que tiene que ver con esta picardía del mexicano y de la mexicana que no se puede dejar escapar, y mete todo tipo de asuntos, desde política, obviamente, hasta los espectáculos. Eran las tres tendencias importantes hasta hace una hora, el día de hoy. Y ahora vamos a la información nacional, y vea lo que ocurrió, porque sin duda, pues esto también genera mucha polémica, sobre todo cuando hay tanta expectativa ya de ovnis, de extraterrestres, ese tipo de cosas. Y es que se viralizaron videos de una supuesta nave de dragón de SpaceX o Space 10 sobre el Popocatépetl y sobre la Ciudad de México. Cámaras de la Ciudad de México y del Estado de México habrían grabado el rápido vuelo de la nave Crew Dragon Endurance de la empresa de fabricación y servicios de transporte aeroespaciales SpaceX, esto sobre el volcán Popocatépetl. Vea los videos, le platicamos un poco a los amigos de radio que nos están escuchando. La verdad es que los videos llaman mucho la atención. Sí se ve un objeto, yo diría volador, no identificado, aunque los expertos dicen que sí, son estas naves de SpaceX volando precisamente en esta zona. En redes sociales se viralizaron todos estos videos, que se ve un haz de luz viajando a gran velocidad, que se supone sería esta nave Dragón de SpaceX sobre el Popocatépetl. Así es que esto se vislumbró y obviamente está todavía haciéndose viral en diferentes redes sociales. Y vamos a la información internacional, para platicarle a usted de lo que está ocurriendo todavía allá con esta visita que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy allá en Nueva York, en el Consejo de las Naciones Unidas, presidiendo por supuesto el Consejo de Seguridad. Y en ese contexto se anunció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea organizar una reunión en persona con los líderes de México y de Canadá, Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau, respectivamente. Se trataría de la primera de este tipo en más de 5 años. La información fue difundida justo cuando el presidente AMLO está allá en Nueva York, en Estados Unidos, donde presidió, como vimos hoy desde muy temprano en el Diario de Chiapas, un debate de alto nivel en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Y ahí fue dado a conocer esta información por la agencia de noticias Reuters, que cita a 4 personas familiarizadas con el asunto, quienes solicitaron anonimato. Así es que esta reunión podría darse incluso en algún momento durante la semana del 15 de noviembre allá en Washington, D.C. Y con esta información nos vamos. Gracias a usted por su preferencia, por habernos acompañado y escuchado el día de hoy. Soy Efraín Meneses y en nombre de todo el equipo de producción que usted no ve, gracias por estar con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos, primero Dios, mañana 7 de la noche, la radio del diario y en las redes sociales. Usted ha quedado bien informado. Lo que ahora es noticia, mañana es historia. Soy Efraín Meneses, disfrute del resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.